Miguel Lozanón, que muchos me conocéis por Jumi. Bienvenidos a casa, estamos en Jumilla, en Murcia, y vamos a ver un poco de mi colección de Nike Vintage. Venid conmigo. La verdad es que es difícil de contestar porque realmente todos mis recuerdos eh, están relacionados con zapatillas desde que era un niño. Y bueno, tuve la suerte que, que viví los años 80, que creo que fue una de las etapas más bonitas eh, y la eclosión de las zapatillas de deporte. Lo que quizá me distingue un poco de, del resto es que 35 años después sigo, sigo todavía ilusionado cada vez que compro un par nuevo de qué se compone mi colección. Mi colección, aunque la gente suele suele catalogarme de coleccionista de zapatillas vintage, en realidad eh, lo, que, lo que siempre he tratado de, de hacer es de bueno, buscar una línea de evolución, de, sobre todo de la marca Nike, desde los años 70 hasta la actualidad, para de esa manera poder contar una historia y, y bueno, para que la gente pueda ver la, la evolución del calzado deportivo durante los últimos 45 años. Si, si hablamos de, de, cómo, de cómo comencé a, con el tema de las zapatillas, tendríamos que irnos al año 85, 86 o por ahí, cuando yo era un niño, tenía 12 años o por ahí, que me enamoré de esta zapatilla, me enamoré de, de la Jordan 1 y, y bueno, era el objeto de deseo entonces, todo el mundo quería una Jordan 1 y, y bueno. Y este era el color más habitual, era el color que quizás más relacionábamos con Michael Jordan. La que pude conseguir fue esta. Me la, me la compró mi madre y, y bueno, eh, yo ni siquiera sabía que, que, que existía este color, el eh, White Metallic Blue. Y, y bueno, fue la, 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 primera, la primera zapatilla Nike que tuve cuando, cuando era un niño. Quizás también la, la zapatilla culpable. De que, de que yo comenzase a coleccionar. Yo no sabía, ni siquiera sabía que, ni siquiera sabía que, 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 que existía alguien que coleccionase zapatillas, ni, ni, mi, ni mi intención era coleccionar nada. Yo solamente quería volver a tener lo que había tenido 20 años atrás o 15 años atrás. Muchas veces iba, iba a tiendas antiguas. Y buscaba un modelo concreto. Quiero, quiero la Jordan 1 eh, blanca con azul. Ah, oh, no, 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 aquí no la tenemos. Y quizás tenía, tenéis algo antiguo, sí, sí. Me enseñaban modelos guapísimos antiguos que hoy día pff, me encantaría tener. Yo no quería una Nike Wimbledon, entonces. Simplemente quería esto. Es decir, no pensaba en coleccionar nada. Eh, sin embargo, en otras ocasiones veía otro modelo, ostras, una Vortex. Quiero la Vortex, que recuerdo que la tenía un amigo cuando tal. Luego, joder, ¿y si consiguiese otra vez la Air Max 1? Eh, al final fue una cosa llevando a la otra y de ese modo fue como como comencé. Sí, sí, pero lo, lo, lo curioso de eso, lo, lo gracioso es que fue sin planificar. Hasta que un día me vi en un almacén cargando 400 pares de zapatillas de un golpe. Hoy en día, es decir más que coleccionista, yo no me siento coleccionista porque no necesito tener cada color de la Jordan 1. Y entonces eso, lo que, lo que me interesa sobre todo es ser capaz de, de poder contar una historia a través, de, a través de las zapatillas. No es necesario, muchas veces me preguntan eh, Jumi, eh, ¿es necesario que, que un chaval de 20 años para ser un amante o un loco de las tapas conozca la historia? Y no necesitas, no tienes por qué saber la historia, obviamente, pero Sí que es cierto que cuando eh, la gente trata de, 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 de profundizar un poco, al final le gusta saber eh, las raíces de, 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 de las marcas o por qué, el porqué de una zapatilla. Es decir, sí, la Jordan 1, eh, mucha gente lleva ahora a Jordan 1, se matan por colaboraciones exclusivas, llámese Off-White, llámese cualquier otra colaboración. Eh, y bueno, no tendrían por qué conocer la historia de esa zapatilla pero siempre y cuando conoces la historia, eh, al relacionarla con lo actual le das mucho más valor. De lo que va saliendo actualmente, ¿no? eh, realmente me interesa más lo, lo tecnológico más que lo retro. Aún así, sí, sí que es cierto que zapatillas retro que no puedes que, originales que no puedas, que no puedes usar, pues siempre me gusta que, que saquen una buena retro y, y bueno podértela calzar con, con normalidad. Pero a día de hoy, y sobre todo hablando un poco por mi, por mi colección, eh, trato de, de, de ir un paso hacia adelante, es decir, tratar de conseguir los modelos que, que, bueno, que pienso que en un futuro van a tener un, un significado histórico dentro de, dentro de la evolución natural de la marca. Cuando, cuando una zapatilla se, se rompe, por ejemplo, mira, tengo por aquí... Eh, esta, este modelo es una Pegasus eh, GX, ¿Eh? con el librito la verdad es que esto era, era muy guapo como hacían antiguamente, como el cuidado que ponían con los puentes anatómicos, etcétera, el papel, eh, cuidaban mucho el detalle. Y entonces, si os dais cuenta, por ejemplo, esta zapatilla, hay eh, que cogerla con mucho cuidado porque está que se, que se cae a trozos. Eh, a ver, hay dos opciones: o dejarla como está o intentar hacer un soul, eh, un soul swap. Entonces, al final, cambiarle la suela, para cambiar la suela, la zapatilla pierde, la, pierde su identidad. Es decir, no me interesa tanto el hecho de poder calzar este modelo como el hecho de preservarlo tal y como es. Es decir, eh, ha evolucionado así con el tiempo, ya está. Cuando hago alguna exposición o alguna charla y la gente ve las zapatillas en este estado, las valoran más que cuando las ven perfectas. ¿Por qué? Porque es cuando realmente aprecian que, que, que el tiempo ha hecho algo en la zapatilla. ¿no? Cuando la ves muy nueva, no le das valor porque piensas que, ah, qué fácil, ahí está. Sin embargo, cuando la ves así, dices, joder, sí que tiene años. Está, está, no tiene ni un paso y, sin embargo, está así. Si eso os das cuenta, ahí dentro. Esto es la zona de poliuretano y ahí encapsulada va la cámara de aire. ¿Eh? Si te habla. Casi, casi. Y, y bueno, entonces prefiero dejarlas como están, igual que lo que me preguntabas de, de Air Max. Es decir, tú tienes una Air Max eh, Big Bubble. Sí, un Big Bubble, claro que nunca. Nunca vas a... le vas a hacer. Entonces, para mí. Eh, a ver. No le veo sen, eh, sentido a eso, en, especialmente porque en su día, en los años 80, yo ya las usé, ya las calcé y sé cuál es la sensación de, llevarla, de, de, de usarla. Entonces, mmm, no me produce más satisfacción poderla llevar ahora. Sin embargo, todos aquellos pares que se pueden usar, como por ejemplo estas que llevo ahora mismo, son unas Rio 2 del año 87, se pueden usar sin ningún problema. Y, y la verdad es que sí, que sí que es cierto que cuando las usas... Te transportan un poco a aquella época y, y bueno, es por lo que me gusta usar de vez en cuando alguna zapatilla antigua. Pero vamos, en mi día a día uso antiguas, uso vintage, uso de lo último que sale como Vaporflies, uso alguna colaboración actual, es decir, me gusta, mi, mi abanico de, de gustos es muy amplio. Y no me gusta cerrarme solo vintage o solo running o todo basket. Me gusta, me gusta running, me gusta clásicos, me gusta actual, todo. Lo más que has comprado de un golpe sería 400 pares. ¿Puedes contar un poco la historia? De... Sí, 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 sí. Que íbamos con el coche a dejar a un amigo en la playa que tenía a su familia ahí. Y conduciendo vimos un cartel con unos aros olímpicos lleno de, tela, de telarañas, de, te, de telas de araña. Viejo, sucio, hostia, deportes, mazarrón, vamos a ver qué hay. Y paramos el coche y hablamos con, con un señor que había en la puerta y me dijo que no, que eso ya no era una tienda de deportes, que eso era una ebanistería Y bueno, y entonces me miró las zapatillas que llevaba yo puestas, que eran unas Air Max 90, y me dijo, buah, y dice, de esas tengo ahí un montón. Yo, ah, sí, y, yo, ¿Y puedo verlas. Eh, sí, 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 pásate dentro de una hora que ahora estoy haciendo unas cosas, pásate en una hora me fui al bar de enfrente me tomé siete cervezas regresé <laughs> rápidamente y, y nada, cuando me enseñó lo que tenía, efectivamente tenía muchos modelos muy buenos tenía de todo pues ahora mismo que recuerde tenía Nike Mariah tenía Huarache, tenía Icarus, tenía Mucha, uh, Reebok de Pump tenía eh, muchas cosas, muchas cosas. Y bueno, entonces la única opción que me dio, yo quería coger unas cuantas, no todas. Eh, yo, bueno, te compro 30 pares, 20, 40, 50, no sé. Eh, y no quería, él quería que lo comprara todo. Entonces, claro, eh, en ese momento eh, gestionar 400 pares de golpe eh, era demasiado. Y bueno, Mm, estuvimos ahí unos meses de tira y afloja: que sí, que no, que sí, que no, un poco el precio, esto, lo otro, tal. Hasta que al final, bueno, eh, llegamos a un acuerdo y, y esa mañana eh, tuve que pedir una furgoneta a un, a un amigo que, que tiene una carnicería y pone una pegatina grande de transporte de animales vivos. Entonces aparecí con, la, con la, el camión, transporte de animales vivos, a, a, por los 400 pares de zapatillas que había ahí. Y, y bueno, pues vaciamos el almacén, que era lo que le quedaba realmente. Y, y nada, me lo llevé todo. En otras ocasiones he encontrado almacenes con muchos más pares, con miles de pares. Sin embargo, pues bueno, he comprado lo que, lo que he considerado oportuno en ese momento. Pero en aquella ocasión me dijo o todo o nada. Evidentemente tuve que optar por el todo. No podía dejar ahí esos pares. Todavía es posible encontrar...? Sí, no, 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 hay, no, hay, no, hay que, no hay que perder la fe. No hay que perder la fe. Yo recuerdo cuando trabajaba en el circo, que viajaba a muchas ciudades. Y entonces cada ciudad que iba eh, preguntaba mucho en las tiendas antiguas y demás. Y claro... El, el hecho de moverse por toda la geografía pues la verdad es que te permite conocer muchos sitios ciudades más grandes ciudades más pequeñas pero en cualquier sitio podía haber algo es decir hay ciudades de 15.000 habitantes que, que, que he encontrado zapatillones y sin embargo las ciudades más grandes pues normalmente están más más buscadas ya hace, hace 20 años era, era muy fácil hace 20 años, Llegabas a un sitio y veías estanterías llenas de zapatillas perfectas y no, yo no las valoraba suficientemente. Es decir, compraba esta, compraba esta, tal, pero no compraba todo. Si ahora volviese atrás, hubiera comprado todo. Todo, absolutamente. Y en vez de tener 2.000 pares tendría 200.000, o no sé, los que tendría, pero una locura. Vamos a ver qué, qué max tenemos por aquí. Esta sin duda es una de las piezas más, mejor conservadas que, que tengo en la colección. Es, es casi imposible, no me explico por, cómo está así la media suela, porque se está en bloque, por donde la mires, y bueno, es un par original del año 88, eh, con, vamos, perfecta. Y bueno, es uno de los pares más codiciados por coleccionistas de, de todo el mundo. Tenemos aquí también la Air Max Light, que bueno, que la diferencia con la Air Max eh, primera era, era que redujeron el peso, tal y como el nombre dice, y esa reducción se debe sobre todo a que le metieron phylon en la parte delantera del, el, del pie. Todo esto es poliuretano inyectado para meter la, la cápsula de aire, sin embargo, en la zona delantera llega, lleva phylon cosa que no llevaba la anterior, entonces eso y algún, los, algún estabilizador que es un poco más, más ligero, hacía de ella una zapatilla con, con un peso menor. Ahora que están sacando colaboraciones de Blazer por Off-White, por Sakai y demás, pues bueno esta creo que es una pieza que tiene sentido mostrarla en esta entrevista y bueno, es de, del año 83, como podéis ver aquí, fíjate bien. Ahí lleva la fecha de, de producción. Y, y bueno, si, si tratamos de comparar con lo actual, sobre todo llama la atención pues los materiales. La, la calidad de los materiales. La, a mí me llama mucho la atención tanto los cordones como la, lo gruesas que son las lengüetas antiguas que hacen que, que, que sea una zapatilla comodísima. Eh, luego aquí tenemos un monstruo. Esto es un monstruo porque es la Double Team. Es una zapatilla que, que bueno son dos en una. Entonces bueno para los más jóvenes eh, es una zapatilla que ni conocemos. Lleva una bota dentro y otra fuera con doble cordón y velcro. Es decir que si te tenías que sacar los zapatos con urgencia la llevabas clara. So, ...tenías que tomarte tu tiempo tanto para ponértelas... ...como para quitártelas... ...zapatilla de maratón... ...de principios de los 80... ...una de las zapatillas con las que se ganaban maratones entonces... ...y es muy curioso porque... Eh, ...podríamos compararlo con una de las actuales... ...es la zapatilla que, de la que todo el mundo habla hoy en día... ...y es con la que se están batiendo todos los récords... ...Vaporfly uh, eh, Elite... ...este es el modelo Elite... ...fijaos... La diferencia de lo que se corría en 1980 y lo que se corre en 2019. ¿Mm? Bueno, 18. Y tenemos también por aquí la última, la Next. Casi 40 años de, de evolución. Con esta zapatilla se llegó a correr eh, un maratón en 2 horas 8 eh, minutos. ¿Mm? Pero claro, con esta estamos ya en tiempos de una, en dos horas 1.40 eh, aproximadamente. Eh, hay una diferencia que vamos, todos tenemos claro que, que la tecnología está repercutiendo mucho en, en esos tiempos. Tenemos también la American Eagle, a mí me parece una zapatilla preciosa. En la versión patriótica de la Eagle, pero no solamente cambian los colores, sino también la suela. Eh, hicieron una suela un pelín más recortada, pero con más durabilidad. Tiene un material más duradero y luego todo este material es Giox. Es un material que es. tanto esta como la otra, la verdad. Llevan este material se llama geox y es un material súper ligero. Eh, que hacía pues eso, que, que una zapatilla de, del año 80 y año 81 tuviese una ligereza que para entonces era algo que, 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 que vamos, era impensable. En comparación con otras marcas, eh, siempre eh, Nike ha estado un paso por delante. En tecnología, y en este caso, la simple ligereza por este material era motivo suficiente. Eh, bueno, aquí tenemos una miniatura de la, de la LDV. La LUDV es un modelo muy famoso porque fue la primera vez que se utilizó la suela de gofre para el gran público. Tenemos la, la original con la suela waffle. Esta zapatilla fue un poco la democratización del waffle. ¿Por qué? Porque los modelos anteriores estaban muy destinados a la alta competición, como el que tenemos aquí. Este es el primer modelo, la Oregon waffle. Del año 73-74, con, con la etiqueta cursiva, ¿m? con las letras cursivas de Nike. Y como podéis ver, tiene la suela de, de Waffle, pero es una suela muy orientada a, a corredores de élite. Sin embargo, años más tarde fue cuando eh, sacaron este modelo que aun teniendo la suela de, de Gofre. Eh, proporcionaba mucha más estabilidad al corredor, con lo cual hacía que eh, tanto la amortiguación como la tracción del gofre mm, pudiera ser usada por, por corredores, digamos, más populares. Si seguimos en la línea del, del gofre, tenemos también este modelo, que sería la segunda hornada de este ¿Eh? Waffle Racer, está Oregon Waffle and Waffle Racer. También una zapatilla de, de competición y ya los colores eran un poco más agresivos. Esta estamos hablando que es del 73-74 y esta ya es del 79-80. Una auténtica joya. Antes estábamos hablando de la, de la LDV, pero <coughs> la LDV no siempre ha sido de, de mesh. Hay otra versión de la LDV, que la tengo por aquí y que a mí me encanta, que es esta, que es la LDV nylon. Eh, aparte de que cambia el material, el color me parece súper agresivo, esta es del año 81 y me parece un flúor pff, alucinante, eh, es decir, si nos ponemos un poco en situación y, y retrocedemos hasta el año 81, ver esto debía ser parecido a ver un, un ovni. ¿Qué más tenemos por aquí? Daybreak del 79, también una, un modelo que se lo están reeditando ahora... Lo han reeditado en muchas ocasiones, esta es la, la original de 1978-79. ¿eh? Una de basket eh, y bastante curiosa. Mirad la caja, simplemente la caja ya es distinta a la del mapa, lleva la, la hoja de, de arce canadiense y una verdadera joya, franchise en eh, purple. Difícil, difícil de encontrar hoy día. Muy difícil vamos a ir viendo mira esta también es curiosa por pues es una zapatilla hecha en Irlanda en Irlanda y muy poca gente sabe que, que Nike fabricaba también en Irlanda si os dais cuenta la caja eh, no es tan satinada como las, las que son fabricadas en Corea si os dais cuenta y la caja es bastante distinta y, y bueno la Internationalist con su librito también y es un modelo que en Nike cuidan mucho porque es un diseño del de actual CEO, Mark Parker. Entonces, es uno, una de las siluetas que más se han reeditado en pff, cientos de, de colores y de combinaciones de colores distintas. Y, y bueno, era una zapatilla muy avanzada para la época. Combinaba mesh con nylon, mesh en la parte delantera para, para la transpiración, nylon y luego un estabilizador en la parte trasera. Y suela de waffle, pero ya un waffle un poco más separado que hacía una zapatilla más polivalente para diferentes terrenos. Y junto con esta, y ya que no hemos hablado de ninguna de tenis, vamos a ver la Wimbledon. mira que Wimbledon está intacta, perfecta. Y bueno, ¿qué decir de esta zapatilla? La McEnroe, la primera McEnroe y una zapatilla que se convirtió, aparte de, de ser muy popular en las pistas de tenis profesionales, fue una zapatilla que, que, que enseguida llegó a las calles y que, que, bueno, que lo que es, lo que llamamos ahora estilo casual, esta es una zapatilla de las que, digamos, come, llegaron a la calle muy pronto como, como zapatilla casual. Una silueta, silueta clásica, eh, un color que vamos, se ha reeditado muchísimas veces y, y bueno, una auténtica joya. Y bueno, aquí tenemos una serie de cajas negras y doradas que esta, estas cajas son eh, de los años de mitad de los 80, de, del año 85 al 88 aproximadamente, y en el que hay modelos muy varios pintos, pero sobre todo running. Aquí tenemos una Road Runner. Color clásico, una combinación de colores que, que nunca fallaba. Zapatilla no demasiado técnica, una zapatilla de entrenamiento. Y, y bueno, el, estali, el estabilizador iba en cuero y una media suela de, de Eva. que hacía una zapatilla resistente de entrenamiento. Vamos a ver esta. Esta le llama mucho la atención a la gente, sobre todo porque nunca se ha reeditado. Es la Soc Trainer. Y es una zapatilla que, muy desconocida, muy innovadora para la época. El calcetín, pero adoptado a, a, a correr. Cámara de aire, eh, calcetín toda la parte superior y el ajuste, digamos, con, con clip, con doble clip. Es una de las zapatillas que más llama la atención a, a la gente porque se produjeron muy pocas, muy pocas y... Y luego, aparte, pues bueno, el hecho de que la media suela sea poliuretano la hace muy difícil que se hayan podido conservar. Entonces, es un modelo bastante, bastante difícil de ver a día de hoy. Bastante difícil. Junto con esta, eh, sacaron otro modelo que no sé si es este. No, esta es la Vendetta, un clásico entre los clásicos. Una de las zapatillas más polivalentes. De, de finales de los, de los 80, salió en el 86, pero vamos, recuerdo a gente corriendo con ellas hasta los 90. Eh, si, si ves vídeos o fotografías de, de maratones de la época, ves a gente en el año 90, incluso 92, corriendo todavía con Vendetta. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan buena la Vendetta? ¿O por qué era tan buena la Vendetta? Porque tiene una media suela de Phylon. Digamos que esta es la sucesora de la Terra TC. La Terra TC... Ha sido una de las zapatillas eh, más eh, aclamadas y consideradas como uno de los mejores modelos de running de Nike. Y esta sería su, su sucesora. Phylon y una zapatilla que era tanto para competi competición como para entrenamiento. Se veía muchísimo y tenía un precio más o menos asequible y aparte unos colores súper llamativos. Es un modelo brutal. Pues nada, vamos a ver un poco ahora eh, estos modelos. Eh, esta es la Terra TC, que, bueno, como dice el nombre, eh, TC es eh, Training Competition y es para muchos, para muchos corredores de la época, todavía a día de hoy la mejor zapatilla de running que, que ha hecho Nike. Todas las horas es de Phylon, es la primera vez que se utilizó Phylon en, un, en una zapatilla, es súper ligera y luego aparte el taco tiene una durabilidad. Impresionante. Es decir, puede ver zapatillas de estas con las que han corrido eh, maratones y que el dibujo del taco esté intacto. ¿eh? Entonces, pff, esto es uno de los monstruos. Y aparte, sobre todo, eh, Gordy la llevaba en los Goonies. Entonces, ¿qué más le podemos pedir a esta zapatilla? Una zapatilla de alta competición. Si la lleva Gordy, no podemos pedir más. Y luego está. La que yo consideraría su, su sucesora, que es la, la Vendetta. ¿eh? Vendetta TC es la sucesora. Esta salió en el 81, 80-81 y esta en el 86. Es decir, cinco años más tarde eh, se actualizó y aunque era una gran zapatilla, nunca llegó a tener el estatus de la, de la Terra TC. Y luego ahora os voy a enseñar una que para mí es de, de mis favoritas de siempre. Es la pega sus plus, que cada vez que la saco se caen más trozos de la suela. Se está cayendo a trozos. Una de mis favoritas nunca se ha reeditado y, y tiene una serie de detalles que ninguna otra tiene, como el Nike Air aquí con block letters, el panel reflectante tanto trasero como en el reborde este, un color clásico, materiales, comodidad, creo que es de las zapatillas más bonitas que... que, que que recuerdo eh, luego aquí tenemos la vector una de las v series del 85 esta sí que la han reeditado muchas muchas veces y, y bueno es un clasicazo bueno os presento ahora esta pieza es bastante exclusiva como veis tiene los colores de la bandera británica y no solo eso sino que la etiqueta viene aquí reflejada y, y aparte de eso, tiene dentro un parche ¿m? que venía para, bueno, para pegárselo en no sé qué zona, si era en la manga o dónde era. Esto, tal y como dice aquí, es el producto oficial que tenían eh, para las selecciones de. o sea, para los equipos de Inglaterra y Gran Bretaña a partir del año 86, que hicieron un, con, un contrato ¿m? para que los atletas británicos llevaran Nike. Entonces es una pieza que solamente estaba a la disposición de atletas eh, de estos equipos. Con lo cual a día de hoy es muy difícil ver otra como esta. De hecho mmm, llevo muchos años coleccionando y no recuerdo haber visto otra en ninguna parte. Entonces para mí es una, una pieza pues, que tiene, tiene mucha exclusividad. Bueno, y aquí tenemos eh, esta que es la más antigua que tengo en la colección. Es de 1972 y es la Nike Marathon. Está fabricada en, en Japón y ni siquiera tiene la, la marca registrada en la lengüeta. Es una auténtica pieza de museo. Y luego algo muy curioso que es lo que tiene en la caja. En la caja, como podéis ver, tiene las zapatillas, la, o sea, los modelos que tenían entonces, que son solamente estos en comparación con la cantidad de modelos que hay a día de hoy. Entonces, es bastante curiosa. Luego tenemos también, bueno, de esta creo que hablé ayer, la Oregon Waffle. Ya estuvimos hablando ayer de ella. Que es, tiene también la etiqueta cursiva, pero ya tiene la, la marca registrada. Entonces, pues bueno, cambia un poco. Esto, esto, sí, esto lo considero importante. Eh, es decir, estamos un poco insensibilizados con el tema del vintage. Es decir, yo ahora mismo cojo, ala, venga una Jordan 1 Metal Glue, estamos tan cansados de verlo ya en las redes sociales, hay tanta exposición a modelos antiguos, que, que no les damos la importancia que tiene. Es decir, que una zapatilla haya pasado 35 años y que se conserve es, es, es la leche, es la leche. Porque, vamos a ver, el coleccionismo de este tipo es distinto a otro tipo de coleccionismo, es decir, el coleccionista de monedas o de sellos o de... Una zapatilla se ha fabricado para usarla y para tirarla a la basura. Lo raro es que a día de hoy queden, queden zapatillas. Entonces el hecho de poderlas encontrar y conservarlas es algo que, 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 que quizás hoy día no valoramos suficientemente, pero, pero es, es, para mí es donde recibe el valor de, de tratar de, de coleccionar y como decía ayer, es decir, a mí no me, no me interesa el simple hecho de tener, tengo, 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 sino puedo contar una historia a través de, 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 de las zapatillas, Una, la historia del diseño, la, la historia de la evolución y, y, y muchas historias dentro de ellas. Es decir, dentro de 30 años hablaremos de, de, de la 4%, como, wow, ¿te acuerdas la 4% cuando empecé, empezaron a batir todos los récords en maratón? Y entonces, al final va quedando esa huella histórica y eso es lo que he tratado yo siempre hace, de hacer con, con esta colección, que haya un porqué. Eh, sin duda, eh, el tejido Flyknit va, va a pasar a la historia como una de las patentes más importantes de, de Nike en este caso. Fue una revolución en los Juegos Olímpicos de Londres cuando sacaron la Flyknit eh, Racer y, y a partir de ahí, pues bueno, ese tejido se ha ido mejorando, se ha ido flexibilizando, se ha ido haciendo elástico y pienso que ha sido un adelanto muy grande en cuestión de, de, bueno, de ajustabilidad y de confort eh, de, de zapatillas. Más adelante, o bueno, un poco más eh, atrás, si nos vamos, podemos hablar del Lunarlon. Estaba hecho de Fylon y entonces también pienso que es una tecnología que, que, que ha ayudado mucho al corredor popular y, a, y también al corredor de élite. Y, y bueno, ya si nos. Eh, si nos vamos ya a los últimos años, pues sí que estaríamos hablando ya de las placas de carbón. Aunque las placas de carbón llevan muchos años utilizándose, no han sido realmente eficientes hasta que no sea. Hecho eh, hasta que no se, se ha descubierto o se ha probado en zapatillas el Zoom X. Al final, el Zoom X es lo que hace que, que, que la placa de carbono funcione realmente y tenga esa reactividad y ese efecto rebote en el corredor. Entonces, al final, eh, creo que en ese sentido Nike está haciendo las cosas pff, maravillosamente bien y está yendo un paso por delante a día de hoy. Todos estos tienen Zoom X. Tú con este modelo, si le pones sola. esto, tiene placa de carbono aquí. No lo puedes doblar. ¿eh? Entonces, lo que te hace es producir eh, efecto como trampolín. ¿Qué pasa? Que al estar todo rodeado de zoom X, este material es muy reactivo, y junto con esa placa de carbono es lo que hace que, que, que la zapatilla eh, te produzca un, un beneficio al corredor. ¿eh? Estamos hablando de un. Pues, no sé si está en torno al 4 o 5%, y eso es una barbaridad. Eh, hablábamos un poco de, de este modelo que acaban de... Bueno, que acaban hace unos meses que lanzaron y, y bueno, eh, mucho éxito, mucho hype, mucha gente buscándolo y bueno, lo tengo en mi colección precisamente porque veo que tiene un sentido y es porque proviene de estos tres modelos originales, de la Waffle Racer, la sí, LDV, y la Daybreak entonces han hecho aquí una mezcla de varios modelos y me parece me parece algo muy curioso muy curioso y lo, lo mejor de todo es que saqué una foto con con, esto, con los cuatro modelos digamos y mucha gente muchos chavales jóvenes me escribían y me decían joder dice, ahora ahora me gusta mucho más tenerlas acá ahí porque sé de dónde viene es, conozco la historia y tiene un porqué o sea, además es que la quiero en ese color justamente y, y bueno eh, en ese sentido es algo que, que me gusta el poder mostrar un poco a la gente el porqué de, de, de ciertas cosas y muchas veces no son conscientes hasta que no te lo, se lo pones fácil y les das la foto con todo al mismo tiempo. Entonces, bueno, eh, es una, una cosa que me gusta de, de hacer esto. Es muy importante sobre todo que no hayan cambios de temperatura muy grandes en el sitio de almacenaje. Entonces, bueno. Eh, aquí en los meses de verano es bastante, hace bastante calor, entonces siempre procuro tener un termostato en la zona de almacenamiento para que la temperatura sea constante y no hayan picos ni muy altos ni muy bajos de temperatura. En estos casos, porque fijaos cómo están estos pares, están perfectos, parece que están fabricados de ayer. ¿Y de, de, ¿De qué año son? Estos son de, de 1979, 81 y 79. Es decir, tienen más de 40 años, o 40 años aproximadamente, y, y bueno, están perfectos. También es cierto que estas zapatillas son muy fáciles de conservar, estas. Con estos modelos este es mucho más difícil de conservar. ¿Por qué? Porque toda esta zona es poliuretano inyectado. Entonces, este es el verdadero problema en, en la, en la, a, a la hora de conservar las zapatillas. Es decir, el phylon no hay ningún problema, estos materiales no hay ningún problema. Pero esta parte es la que, la que se destroza habitualmente. Entonces, gracias a la conservación, gracias a tenerlas a una temperatura constante, se logra tenerlas así. Luego también el hecho de, eh, cuando se hacen exposiciones y todo eso, si las subes al avión, eh, mal. ¿Por qué? Porque la cámara de aire, el aire de las cámaras se, se expande un poco. Con la, y, se, y se contrae con la, con la presión, y entonces eso hace que el poliuretano que está alrededor craquee. Y quizás en ese momento tú no lo ves, pero al cabo de un tiempo, cuando sacas el par otra vez, dices: wow, ¿por qué está así? ¿Por qué se ha agrietado?, Y es probablemente por el tránsito en avión. Porque cuando la zapatilla está recién hecha, es decir, tú fabricas una zapatilla en 1987 y, claro, el transporte aéreo, lo que sea, no hay ningún problema porque los materiales todavía están frescos. Pero cuando el material está podrido por el paso del tiempo, sabes que en el momento que haya un cambio de presión va, 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 va a romperse. Entonces, eso es uno de los problemas que, que hay muchas veces cuando tienes que desplazarte a otros países o a ciudades que están muy lejos para hacer alguna exhibición o algo. Por ejemplo, esta también. Es decir, el, este problema del craqueo no es ni más, ni más ni menos que eso. Este es un material sintético, el Metallic Blue es sintético, y entonces el hecho de que esté agrietado es eso, porque mmm, por los cambios de temperatura que se han sucedido, eh, ese material... Uh, aunque parezca que no, también se expande y se contrae. Entonces, eso es lo que ha hecho, que se seque y se quede de esta, de esta forma. Que bueno, a algunos le puede parecer horrible, a mí al final lo veo el paso del tiempo y bueno, igual que a nosotros nos salen arrugas, eh, la zapatilla también tiene que envejecer un poco. Es, es normal. En ocasiones me preguntan eh, si hay algún secreto para, para conservar las zapatillas. Aparte de lo que hemos dicho de la climatización, eh, hay una cosa que la gente... No es consciente y eso eh, que depende mucho de los 10 primeros años de vida de la zapatilla. Es decir, cuando tú eh, has mantenido o has. Eh, sí, has tenido esa zapatilla los 10 primeros años en un lugar húmedo y en un lugar en el que hay cambios de temperatura muy grandes, independientemente de que la zapatilla esté perfecta, eh, al cabo del tiempo evolucionará a, a, a romperse, a deteriorarse y no la podrás usar. Es decir, en ocasiones me dicen, oye, una, una Jordan 3, por ejemplo, retro, ¿por qué se me va la pintura en cuanto me la pongo cuatro veces? ¿Por qué se me agrieta? Y es por eso. Entonces, hay veces que yo el consejo que doy es, cuando compras una zapatilla y no la vas a usar, que la flexes mucho, que la dobles de todas las maneras para que el poliuretano... Eh, se haga más elástico y que aunque tú guardes esa zapatilla en una caja durante años, al cabo de esos años, cuando la quieras usar, esté un poco, digamos, domado, esté. Eh, eh, haya, haya rebasado su, su, su límite elástico, pero sin llegarse a romper. Entonces vas a poderla utilizar mejor. Por ejemplo, este caso, este caso se mantuvo perfecto porque eh, han estado. Eh, es decir, esta zapatilla no salió de la caja, está sin usar, está perfecta y estuvo en un sitio en el que no había humedad y en el que la temperatura era muy constante todo el año. Aparte, de, desde que yo la, la adquirí, la he tenido en las mismas condiciones. Sin embargo, esta otra proviene de un almacenamiento en el que no se daban las condiciones óptimas. Entonces, como podéis ver, toda la media suela eh, se ha podrido y se ha quebrado. Si esta zapatilla se hubiese blandeado tal y como digo, pues quizá a día de hoy, aunque no estaría usable, porque esta tiene un montón de años, pero no estaría tan agrietada. ¿eh? Entonces hay una diferencia bastante importante.